noches. Bienvenidos al ciclo de tertulias culturales del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Esta noche, o hoy, cuando vean esto, es muy especial para mí porque estamos entrevistando a alguien que ha sido trascendental, un pilar, una columna del desarrollo del teatro puertorriqueño en los últimos años, décadas quizás. Robándome la manera de presentar de James Lipton, que en paz descanse, quiero decir que esta persona la conozco de hace muchos años, toda la vida. Es una de mis personas más admiradas y cercanas, colaboradora, hermana, amiga, y admirada por su trabajo en el futuro del teatro puertorriqueño. Y esta noche tenemos, hoy cuando vean esto, con nosotros finalmente a Jacqueline Dupré. Hola. Sí, te quedó a los James Lipton, ¿verdad? Sí. Pero James Lipton decía que era amigo de todo el mundo. Pero yo. Pero en tu caso, es cierto. Caso, es somos cierto. Grandes amigos. Somos grandes amigos. Somos grandes amigos. Jacqueline, esta entrevista es muy importante. Y yo creo que Tamara y Rafa del Teatro de la Universidad de Puerto Rico te han guardado para este momento donde comienza el semestre y va a haber mucha audiencia, porque tú llegaste hace más de 10 años a esta universidad como profesora de actuación después de una muy buena carrera como actriz y has, en mi opinión y en la de muchos, has transformado el futuro del teatro puertorriqueño desde un sueño que tenías formando al estudiante para que luego eventualmente esa semilla crezca y traiga a Puerto Rico o sostenga, mantenga, incremente niveles de calidad del teatro. Y eso te lo agradecemos todo. Vámonos atrás. Vámonos desde que eras niña, porque sé que empezaste a actuar desde que eras niña. Yo recuerdo en la escuela Vicente Palejanés, en el pueblo de Guayama, donde nos criamos, en el mismo pueblo, que hacían círculos los niños de segundo, tercer grado para verte haciendo la niña que moría, que se moría cuando la se huerfanita. Le acababa. La huerfanita con los fósforos. Sí. Ahí fue que nació el amor al teatro. Ese fue... Yo diría mi primera, ese fue mi debut en el teatro. La huerfanita en la escuela elemental Vicente Palés, Anés. Eso fue dirigida por Figueroa, ¿te acuerdas? De ay Dios mío, socorro, Figueroa. La huerfanita, yo tengo unas anécdotas bien lindas de esa pieza, porque esa pieza, pues yo hacía La huerfanita, era una obra de Navidad, y pues era una huerfanita que pedía limosna, y cuando le dan, acumula bastante dinero como para comer, ve una muñeca en una vitrina y tiene que escoger entre comprar la muñeca o la comida, y la huerfanita escoge comprar la muñeca y muere de frío. ¿Y de dónde salió ese amor? Es bien dramática. Pero ¿de dónde sale ese amor? ¿Quién implantó esa semilla en tu casa, en Guayama, en el pueblo donde vivíamos? Papi, o sea... Digo papi con cuidado porque mami también, mami como amante del teatro. Mami, yo crecí viendo a mami maquillarse y prepararse para ir al teatro. Tú sabes que, bueno, todavía eso está, pero algunas personas, pero es mezclado lo que te voy a decir. Pero antes la gente se empotrillaba para ir al teatro. Y yo vi a mi madre para... Cuando mami iba a ir a San Juan con mi tía Delia, Ana Delia, que eran las que iban... juntas a ver teatro, cuando mami iba, siempre era los sábados, y para mami eso era un evento, era vestirse, era maquillarse, ir al beauty, entonces cuando mami tenía todo ese ritual, yo la observaba, y mami guardaba todos los programas de todas las obras que ella veía. Wow. Todos. Entonces, me alimentó desde la espectadora esa pasión por el teatro. Mami, el cine y el teatro le encanta. Entonces, papi, creo que de papi viene la vena artística de actuar. Bueno, porque sí. Papi iba a ser actor. Claro, la única obra que escribió mi padre, Amor sí. En Puente de Jobos, la protagonizó tu papá. Y tú y yo no habíamos ni nacido. Amor en Puente de Jobos. Sí, nosotros no estábamos ni planeados. Sí, sí. Luego entonces continúas haciendo teatro, siempre te recuerdo haciendo teatro, y nuestra primera obra profesional fue en el Teatro Calimano. Oh, la Casa Simple, ¿no? ¿Tú te acuerdas de eso? ¡Qué belleza!
La Casa Sin Reloj nos pagaron una visita a las carnes fritas de Guamaní. Sí, En Guayama hay un lugar que todavía existe que hace la carne frita más rica del mundo. Y nosotros hicimos La Casa Sin Reloj, la presentamos en el Teatro Calimano para los maestros, lleno. lleno, aquello estaba lleno a capacidad. Y la paga fue ir a comer carne frita y nosotros estábamos en la gloria. Era nuestro primer trabajo profesional, en serio. Y con Luis Negrón, el escritor, le Luis mandamos Negrón. saludos, lo queremos mucho. También se crió con nosotros en Guayama. Uno de los libros que más se ha tenido traducciones en el mundo ahora mismo es Su Mundo Cruel. Y queremos felicitarlo y lo adoramos por eso y estamos muy orgullosos. Luis Negrón hacía la producción de los festivales de teatro en Guayama, en la high Sí. school, y nosotros participábamos con él haciendo diferentes puestas, monólogos. A ti te encantaba Lorca, Locura. No, hacer cosas de yo Lorca. era loca con Lorca. Frente a la casa donde yo me crié en Guayama había un árbol de tamarindo y yo crecí trepándome a ese árbol y yo recuerdo que ese era el escondite y el lugar de juego de Marlene y mío, de niña, porque estaba Jennifer más bebé. Jennifer quería treparse al Que árbol, es tu pero hermana menor. era chiquita y luego empezó a encaramarse al árbol también Jennifer. Nos encaramamos todos, todos. Ese árbol de tamarindo, habían dos árboles. ¿Tú no te acuerdas de ese Me árbol de acuerdo porque tamarindo? comí mucho de ese árbol Y ahí y nos sí. trepábamos y yo trepándome a ese árbol soñaba con Lorca y estudiaba Lorca y me imaginaba a Lorca y cuando empecé a descubrir a Lorca. Serían los tamarindos los que nos volvió teatreros y artistas, porque también Jennifer, tu hermana menor, incursiona como dramaturga, Sí. es muy reconocida a nivel internacional por sus escritos, Teoría, ensayos, teorías crítica y sobre el teatro. teórica. O sea, eso es otro tema muy, muy grande, Bueno, en pero ese árbol de sí. tamarindo en algún momento había un columpio que era de Jennifer. Sí. Entonces ella luego trepó el árbol, pero entonces es que había algo. Bueno, Sí. es que el árbol, Yo acuérdate que el árbol pasaba es el y eran mangos, arquetipo, eran tamarindos dulces eran también. dulces. Que crecimos en la misma Guayama. calle, en el pueblo de Guayama, en el mismo pueblo era nuestro espacio de juego. Guayama, que Sí. eso es que ahí había El algo, Teatro ¿sabes? Calimano, que es un símbolo de teatro, de arquitectura histórica en Puerto Rico. Anyway, vamos entonces, pasamos luego, te vas a Croem, de Croem llegas a la Me voy UPR. a Crowe, Está, estudias Mayagüez. acá entre. Siempre fuiste de drama, pero estudiaste un montón de otras cosas, porque siempre has sido un autodidacta, siempre te gustó buscar más allá, eso sí lo sabemos. Tuvimos también una gran mentora, Lucy Soto, hay que mencionarla, Lucy Soto en que en el paz teatro, sí. descanse. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela superior, yo me estaba matriculando en un curso de plomería. ¿Va? Porque yo quería ser plomera en algún momento de la vida, yo quería arreglar todas las tuberías que se rompían en mi casa. Y entonces yo dije, yo voy a ser plomera, ya se acabó. Y Lucy Soto me vio, esto ocurrió, esto no es mentira. Lucy Soto, yo estaba en la oficina matriculándome para la escuela vocacional para plomería. Y Lucy Soto me ve, me dice, tú eres la hija de Duprey, ¿no? Fue sí, tal, porque estudió con papi, ¿no? Y mami, y entonces ella escucha que yo iba para la vocacional a estudiar plomería. Y ella me dice, que tú vas a estudiar plomería. Y yo digo, es que yo quiero ser plomera. O sea, en un principio de todo, yo lo que tenía era la intención de ser plomera en escuela superior. Y entonces ella me regaña y me dijo, ¿cómo que tú vas a ser plomera? Te vas a apuntar en mi clase. Y ahí me apunté en la clase y bueno, por ahí Y por seguimos ahí con seguimos. la Lucy locura. Soto, una gran teatrera, educadora pública, maestra de escuela pública toda su vida, formó una generación de artistas. Ella con su Sí. empeño, Normán Santiago, Luis Negrón, muchos, Un muchos. montón, maestras de teatro. Era la negra más bella que yo había visto en Uf. mi vida. Era Luego, sensual a los 80. era una belleza de mujer y un ser humano espectacular, muy artístico, muy inspiradora. Luego entonces, hacemos todos los revolús que hicimos en teatro, adaptábamos Lorca, adaptábamos Miller, adaptábamos cualquier cosa que musicales. Todo, todo. Y todas Entonces, eran adaptaciones de los tú, clásicos del que siglo así, XX. usualmente lo escribías tú y y me decía, ay Edgar, hay que poner esta música que inspira para que me lleve a llorar, o sea, empezando, dice, para que pueda llorar, ponme este piano de Richard Clayderman. Y yo, ¿qué es ¡Horror! eso, Jackie? Y ella, sí, eso me inspira. Y me iba. O me decías las líneas en escena, porque a mí se me olvidaba. Yo era más director. Entonces, era una colaboración muy bonita que hasta el día de hoy sigue.
Luego te vas a Croem y te perdimos. Croem en Mayagüez. Entonces, cuando sales de Croem, empiezas a trabajar, yo estaba en Nueva York, te mudas a Nueva York conmigo, empezamos a hacer teatro en Nueva York, nos llaman para las novelas en Puerto Rico, empiezas a hacer televisión y recuerdo esto muy bien, siempre lo cuento, un día tú llegaste frustrada y me dijiste, estoy harta y estábamos haciendo buen dinero para esa edad. Faltita de odio y llena de maldad, Estábamos como dice alguien por ahí trabajando en televisión, que en yo quiero teatro, mucho. sin parar, 7 días a la semana. Tú llegas al estudio y me dices, nos vamos a entrenar, nos vamos a buscar futuro, porque no puede ser todo esto que estamos haciendo en televisión. Y yo te dije, Jacqueline, no, eso es imposible, nadie nos va a dar la oportunidad. Y tú ya tú verás. ¿Te acuerdas de eso? Claro, estábamos haciendo KTV News, Televisión Ilegal, de Héctor Marcano, en Telemundo. Empezamos a lo que parecía ser que íbamos a hacer muchísimo dinero y nombre en la televisión puertorriqueña back then. Y todo ahí marchaba y yo estaba aburrida. Yo recuerdo que yo grababa el programa y me sentía aburrida, vacía. Interesante porque tenías un tremendo personaje Todo en la novela de así. Lucía Méndez, o sea, estabas Sí, yo despuntando, estaba trabajando sí, aquí mucho. protagonizaste otra en el Canal 6, Sí. y se veía como que, okay, ¿quién va a empezar a protagonizar novelas? Pues Jacqueline Dupré. Y ahí cae la novela, tú te aburres. Yo me aburrí con el programa de televisión ilegal. Yo creo, y no digo esto por ofender a Marcano, ni para nada, para nada. Yo creo que Marcano es un hombre muy admirable de múltiples lugares y lo que él hace, ¿no? No tiene que ver con él y con esa producción, tiene que ver con lo que el alma mía quería. Yo creo que al final es lo que el alma de cada ser humano busca en Tú la querías vida. profundidad. Yo quería ser una actriz entrenada. Yo quería saber de qué se trataba la actuación. Yo quería alimentarme de experiencias universales, extraordinarias, más allá de la isla. Yo quería explorar otros mundos, otros escenarios, otras posibilidades. Sí, Eso era lo que yo yo recuerdo quería. nuestra conversación en Santa Rita, que tú, o donde fuera que estábamos en ese momento compartiendo en grupo, y tú me decías, Edgar, pero es que mira lo que estás haciendo. Si estás llegando a tu casa triste porque la comedia era tan liviana, tienes que buscar otra cosa y yo lo voy a hacer. Tú misma me dijiste eso. Y nada, yo pensé que era imposible, te fuiste a audicionar, te fuiste a las universidades grandes y encuentras a uno de los mejores históricos maestros de actuación en el mundo, Sí, una Earl institución, Easter, sí, en la Universidad de Yale, que eventualmente nos hicimos muy amigos todos, y él me confesó, y no sé si yo te he dicho esto, él me confesó esto, Jacqueline, una noche en mi apartamento que estábamos compartiendo en eso fue Los Ángeles. cuando yo hice Food for Love, que él vino a Los Vino Ángeles a a Full verlo. for Yo Love, hice Food vino for a Love en Los verte, Ángeles y él sí, vino a verme. vino a Full for Love a verte con otro muchacho que estaba pegado, que era estrella de televisión, no me acuerdo. David Woodside. No, era otro, latino, que se fueron a un tour, pero él estaba en casa. Ah, Michael de Lorenzo. Michael de Yo, Lorenzo. que David Woodside vino esa noche a ver la obra Sí, también, ya. pero. Michael de Lorenzo, Food for Love fue con Michael de Lorenzo. Sí, y tú estabas protagonizando, estabas haciéndome. Me. Vino a verte tu maestro, estoy brincando un poco, pero me confesó. Me dijo, Jacqueline Dupré, cuando entró por la puerta en la Universidad de Yale, al departamento de drama, Yale School of Drama. En ese momento ella fue aceptada, porque él quedó tan impresionado con tu físico, tu voz, tu intelecto, tu peso, el peso de tu persona, de todo. O sea, él me confesó, Jacqueline, que en ese momento él sacó tu foto, la puso al lado y dijo, es la primera que entra al grupo. Eso me lo dijo Earl. Oh, Edgar, tú nunca me habías dicho Nunca te lo había eso. contado, pero Tú quería que la entrevista nunca, tuviera algo nunca. nuevo. Y ese señor fue maestro de Meryl Streep, fue maestro de Sigourney Weaver, y se considera una de las columnas del teatro Bueno, mundial en su técnica. Earl Gister preparó a toda una generación de actores que están Claro. ahora y llevan tiempo. Frances McDormand, en el mundo. Y recuerdo que después que te fuiste a audicionar y todo, pues hubo un silencio porque hay que esperar meses, ¿no? Y era imposible entrar a esa escuela. Creo que la última que había entrado era Cordelia González. Cordelia. Luego hubo un
muchos años que nadie de la Universidad de Puerto Rico rompía eso, lo llamábamos como que la maldición de la universidad, no de la universidad, sino de Puerto Rico con ellos, que nadie entraba a estas universidades, nadie, nadie, nadie. Y Jacqueline entra, la primera que coge este maestro, confesado, él a mí. Y tú llegas al estudio de televisión, yo estaba grabando alguna comedia o algún programa de esos de por la tarde, Estaba en el programa de Marcano, como yo me actor. había ido, yo creo, no Y me acuerdo. llegaste con la carta de De aceptación aceptación. a Yale School of Drama, la mejor universidad de drama de Estados Unidos, donde de 1.000 y pico de personas cogen a 13 personas o 14 al año. Y celebramos allí en el estudio de televisión de Telemundo. Brincamos y tú me dijiste, y tú te vas. Ah, sí, yo me acuerdo de todo eso también. Y luego entonces te fuiste a Yale, Merle, hiciste muchas cosas bellas, hiciste las troyanas, Elena de Troya, Elena de que Troya. todavía la gente se acuerda de tu Elena de Troya. Earl, sabes, decía que cuando tú te graduaras ibas a trabajar un montón y así fue. Y ahí llega tu vida, aparte de muchas cosas que hiciste, Nilo Cruz. Se acababa de ganar el Pulitzer y estaba llevando a Broadway Ana en el Trópico. Una obra muy importante para ti, porque Bella. entraste a ese elenco con Jimmy Smith. Y luego le hiciste mucho tiempo por todo Estados Unidos. Pasa que yo hice dos producciones diferentes, primero la de Broadway y luego la del tour de Dallas Theater Center, Arizona Theater Company y Pasadena Playhouse. Yo la vi en Pasadena, ¿Tú la viste en sí, Pasadena? con Con gente que, direcciones diferentes. sí. La de Emily Mann dirigió Broadway, nos dirigió en Broadway. Y Richard Hamburger, la de Dallas Theater Sí, Center y Arizona y Pasadena yo Playhouse. vi la de Fueron Hamburger. dos producciones completamente diferentes, dos montajes completamente diferentes. Eso fue súper nutritivo para mí. Fue bien lindo. Y luego yo dirigirla, que mi dirección fue En el departamento de en el drama. departamento de drama y que fue un concepto totalmente diferente a lo que hizo Emily Mann y lo que hizo Sí, Richard Hamburger, donde que ni lo pudo venir a verla. pudimos traer a Nilo Cruz, que se ha convertido en una persona muy querida en nuestro círculo. Y para mí es un gran merecedor de ese Pulitzer. Es el primer latino en recibir el Pulitzer por drama. No, esa obra es Nos extraordinaria. falta José Rivera, que es boricua, bueno, Nilo es cubano, pero es latino. Y José Rivera, que es un gran escritor, que espero que le den el Pulitzer pronto. Entonces, viene luego el cine en tu vida, llega. Empiezas a hacer cosas pequeñas, televisión, y finalmente te dan una película con Martin Sheen. Martin Sheen de Apocalypse Now, Martin Sheen, uno de los grandes actores de la historia del cine norteamericano y mundial, y haces The Vessel acá. Sí, porque fíjate que la carrera mía ha sido más sólida en teatro. El tema de la televisión en Estados Unidos y el cine fue un poco más difícil. ¿Qué es lo que le ocurre? Lo que lamentablemente estamos viendo con la mayoría de los latinos, ¿no? Que hay algo por ahí, eso no lo voy a hablar ahora porque eso nos toma un montón de tiempo. ¿De qué pasa con los latinos en el cine y en la televisión de Estados Unidos? Que no hay tanto proyecto, no hay tanta representación. Hay, pero muy poca. Entonces, pues yo fui, ¿verdad? De ese por ciento que fue difícil una carrera en cine y en televisión en Estados Unidos por múltiples razones de proyectos, ¿no? De que no hay tanto proyecto. Y lo que se me da más fue el teatro. El teatro, entonces cuando yo hice Tiny Dancer, recuerdo de Sundance, pero eso fue otra historia, una película muy linda, pero esa película fue secuestrada en España, es otra historia, pero anyhow, sí, The Vessel fue una experiencia muy Fue, bueno, bonita, y fue que más no fue que tan bien recibida aquí, fíjate, The Vessel, en una Puerto belleza de peli Rico, de film, una preciosidad. yo pude percibir, a mí me encantó The Vessel. A mí me fascinó The Vessel. Yo creo que lo que propone The Vessel es muy lindo, pero aquí se atravesó
una alergia al dogma religioso, y esto lo protagonizaba un cura, un sacerdote católico, y se atravesó la ideología de izquierda, y era un sacerdote gringo católico en un poblado que no decía que era Puerto Rico, pero era un pueblo que, porque no se establecía que era Puerto Rico, pero claramente era una otra edad, ¿verdad? En relación a Estados Unidos, ¿no? Y él era norteamericano, claramente, porque tenía acento norteamericano y era blanco norteamericano, y todo el resto de esa población, pues era lo que viene a ser la otra edad, y estaba este cura católico en este lugar, ¿no? Y yo creo que desde ese lugar de beso no tuvo mucha receptividad en Puerto Rico, yo lo pude percibir. Pero lo pude percibir. Alrededor del mundo tuvo su primera en Los Ángeles. En otros lugares fue extraordinario, o sea, fue muy bien recibido. Incluso Martin Sheen habla muy bien de esa película, es una belleza, la he visto varias veces. La película es preciosa. Tu actuación está sólida, todo el mundo está sólido. Y también lo que propone la película. Sí. La propuesta de la película yo pienso que es muy profunda. Sí, profunda. Y yo creo que por ese tajo político y ideológico respecto al dogma católico de alergia, pues no, eso como que a mucha gente no le, no, en Puerto Rico no le permitió el placer de recibirla desde otros lugares. Mientras estabas haciendo de Bessel, estabas en la Universidad de Puerto Rico, tu gran proyecto en el Departamento de Drama ha sido la reconstrucción de las posibilidades del actor. Tú recuerdo que dijiste, ok, tenemos estos actores, el mercado de Puerto Rico es limitado, hay que entrenarlos para que sean más internacionales, vamos a ver si los puedo entrenar para que empiecen a hacer maestría fuera de Puerto Rico también, para que se amplíen sus oportunidades. Ese proyecto ha sido muy exitoso para ti. Sí. Tenemos ahora mismo, tienes estudiantes haciendo desde Hollywood hasta Broadway, Qué importante, Gareth, es bien importante que si bien es cierto que Hollywood y Broadway son grandes logros y son bellísimos, no los de ninguna manera voy a menoscabar lo que es Hollywood y Broadway, porque sería hipócrita. ¿A qué actor no le gusta hacer una gran película de Hollywood y hacer una gran puesta en escena en Broadway? A la mayoría. Así es que no vamos a ser hipócritas, pero yo siempre vi cuando yo me fui a hacerla, y tú eres testigo, oiga, porque tú conoces mi camino. Yo siempre busqué la maestría en actuación y he alimentado y he sido mentora de estudiantes para hacer una maestría en actuación, no solo con el plan de Estados Unidos, Hollywood, Broadway. Más allá de eso. Por eso más allá de eso, la profundidad la profundidad de la actuación y del actor. Nuestra isla, o sea, Puerto Rico. Desde múltiples porque lugares. Porque tú sabías que muchas de esas personas, igual que nosotros, van a regresar con otros conocimientos, claro, otras técnicas, supuesto, otras influencias. Por supuesto. Y eso también para mí es muy importante porque lo hemos hablado. O sea, la semilla que plantaste en esos muchachos va a regresar porque son muchos. Estamos hablando de que tú has logrado ayudar a entrar a los mejores programas del mundo. Bueno, ya no va a regresar, ya está regresando, ya porque Gabriela Sáquer, que está a mitad de camino en Juilliard, sí, y Yelianis Acevedo, que ya terminó su maestría en Dallas, sí, en la Universidad de Dallas, SMU. Están detrás de Teatro Público, uh-huh, y Teatro Público lo que está haciendo es extraordinario. Sí. Extraordinario. Y o sea, no es que van a que tú dices, van a regresar. Bueno, ya están regresando porque sí, llevas tiempo en este proyecto. Sí. Ya esa semilla se había plantado. Sí. Y, sí, y, sí, y siempre con mucha, siempre que te has enfrentado a muchas batallas, como muchas cosas que has tenido que sobrepasar para poder lograr tu visión, porque pues hay muchas limitaciones de visión. Y yo sé que tú sabías qué es lo que venía con eso, pero las recompensas están siendo increíbles. Sí, sí, sí. Bueno, yo arranqué ese proyecto con muchísimos malos ojos, por múltiples razones. Las razones, ¿verdad? Podemos hablarla en otro momento, porque son varias las razones, no una sola. Y como yo no sé de dónde a mí me viene eso, Edgar, que yo creo que esto, tú sabes que yo lo tengo y lo conoces de mí, yo puedo tener el mundo en contra. Y si yo estoy convencida de algo, yo voy para allá. Yo lo que necesito es mi convencimiento de las cosas.
y voy para allá. Y yo sabía lo que yo estaba haciendo, yo sabía a lo que yo estaba incitando. Y no me arrepiento, y claro que ha dado fruto. Sí, Claro que sí. Oh, claro. Yo estoy orgulloso de cada uno de esos estudiantes, donde estén, en qué nivel estén, y lo que están haciendo, y los que están llegando, y los que están allá. Hay un chiste en Estados Unidos con todos los estudiantes que han estado en maestría, los que se han graduado, los que ahora mismo están a mitad, como Gabriela Sáquez y tal, de que somos una mafia, de que creamos como la mafia. Luisa Rivera. De que son como un montón de infiltrados en diferentes lugares, ¿no? No es mafia, y le digo esto a los No, pero estudiantes. Mafia en la cruz, sí, güey, pero en la los cruz. estudiantes, o sea, se trabajaron sudor y sangre. O sea, yo los vi, yo vi su proceso contigo. Yo vi he visto el proceso de lo que han hecho los monólogos. Sí. O sea, ellos sudaron sangre para entrar a esos programas y el sacrificio es enorme. Otra cosa, con el estudiante, Jacqueline, por ejemplo, te pregunto, porque están todas estas academias, ¿verdad? Que para retener la matrícula de estos artistas que están empezando, de estos actores, alentan el ego todo el tiempo, manteniendo una matrícula, diciéndole tú eres el mejor, tú eres esto, tú eres lo otro. Y en la UPR, en el departamento de drama, tú te conoces como una maestra que exige mucho, que le exige al estudiante preparación. Y eso también ha traído quizás una controversia con el actor que prefiere que el ego se alimente. Pero salen afuera a una academia donde se nutre. Y esto quiero que los estudiantes lo sepan. Hay sitios que son excelentes, pero hay sitios que te cogen los chavos y te dicen que eres lo mejor para que tú sigas ahí. En la UPR, en el departamento de drama, no se trabaja así. Tú eres una de las... Ahora, no se trabaja no así. Ahora, bueno, hablando de lo que tú estás también trayendo como profesora de actuación, tú exiges mucho a esos actores, especialmente a los que quieren ser actores. Sí, bueno, una de las experiencias más reveladoras a las que yo me enfrenté acabando de llegar a la Universidad de Puerto Rico es que yo me encontré con estudiantes que en mi estilo de enseñar, en mi manera, en mi metodología de enseñar, pues no está el estar diciéndole a un estudiante que es la hostia en mantequilla. Un estudiante hace su trabajo y vamos a desmenuzar ese trabajo. Eso es lo que yo trabajo con los estudiantes. Y yo me voy dando cuenta poco a poco que algunos estudiantes, no todos, obviamente, pero hubo un grupo de estudiantes que estaban casi ofendidos porque yo no los halagaba, porque yo no los celebraba. Y hasta llegaron a ese de mis cursos. Y creo que todavía ocurre, quizá un poquito menos, pero ocurre todavía. Y es que no era mi interés, ni lo era, ni lo es, ni lo será nunca, halagar a un estudiante en el vicio de halagarlo y alimentarle un ego, porque le voy a hacer daño. Yo creo que cualquier profesor o profesora de actuación, o de en este caso mi actuación no, que lo que hace es alimentarle el ego a un estudiante sin que esa persona esté probada, formada y dominando el arte de la actuación con maestría, le está haciendo un terrible daño. Yo lo he visto. Y le hacen un daño horrible. Bueno. Uno los trata con respeto, uno no los humilla. Claro. Yo no creo en humillar a un estudiante. Por favor, de ninguna manera hablo de eso. Claro. Yo no hablo de eso. Pero sí, claro, es que tienen que trabajar duro, es que tienen que lograr dominar la cosa con maestría y probarse como actores. Y tú no te pruebas como actores en tres clases de actuación. Tú no coges tres clases. Mira, yo he tenido estudiantes que llegaban de grupos de escuela superior y llegaban a mi salón como si fueran las estrellas de Hollywood en el salón. Y yo era como que, no. No en mi salón. Y lo interesante es que el estudiante tiene que también saber y entender que si tú le estás dando atención a algo, es que tú ves el potencial, ves claro. El diamante para pulir. Entonces, no es que te están diciendo que no tienes talento, es que te están diciendo, te voy a alimentar lo que tienes para que crezcas, te pulas, y te voy a dedicar esa energía y atención, porque el coaching o el formar un artista toma mucha energía de la parte... Bueno, y el actor que es lo que está es pendiente al ego. De esto yo lo hablo mucho en la clase. Yo siempre saco por lo menos una o dos clases de lecture a hablar sobre el tema del ego vis-a-vis el alma en la creación, sí, en la creatividad. Que la actuación es del alma. Bueno, es que la
La creatividad y el poder creador realmente viene del alma, no del ego. La experiencia de observación me dice, de tanto observar el proceso de los estudiantes camino a actores, me dice que el actor estudiante que está pendiente al ego lo hace mal. Lo hace mal. Superficial, truco. Bueno, estás pendiente al aplauso, estás pendiente al hacerlo bien, estás pendiente todo el tiempo a cómo lo estás haciendo. Eso es el ego, eso no es el alma, es lo que está puesto el ego. El ego tiene una función importantísima en la existencia, lo sabemos. No podemos matar el ego. Yo no creo en matar el ego. Lo que pasa es que el ego es una criatura bien particular que hay que tenerla en su lugar justo. Desnutrido el ego es una autoestima baja, ¿no? Y sobrenutrido es un monstruo. Lo vemos en Trump, ¿no? Sí. Y lo hemos visto aquí un montón de gente también. Increíble porque también tú hablas de unas cosas muy sutiles con la mujer actriz y artista, que eso sería otro programa porque también has formado mujeres artistas muy fuertes, muy sólidas para nosotros, para Puerto Rico, y eso te lo agradezco. Quiero más o menos cerrar, ya que estamos en este teatro tan maravilloso que nos ha dado tanta alegría. Tú hiciste masterclass aquí, tú hiciste María Callas Ay, aquí, con este teatro masterclass. lleno. Sí, terrible. Cuéntame, ¿cómo fue eso, sentir eso? No, masterclass fue hacer masterclass, gracias, que fue producción de Repertorio, Teatro Teatro Repertorio, sí. Repertorio. No, masterclass fue, es que es un texto tan y tan poderoso. Terence McNally. Terence McNally, ese texto de masterclass, ese texto es demasiado bello, demasiado poderoso y bueno, el personaje de María Callas, figúrate tú, con un texto poderoso y un personaje tan sublime y tan poderoso, eso fue una experiencia Del alma. uf, muy fuerte para mí, muy fuerte. Me quedé con las ganas de hacer más funciones porque fueron pocas funciones. Yo recuerdo una que otra función que yo sentía que este teatro se estaba quemando con tu Bueno, es que energía. la verdad es que ese texto, Sí. la verdad, cuando tú Esos miras ese texto, monólogos finales uf, que tú no, tenías. ese texto es demasiado, es un texto demasiado rico, demasiado, y bueno, y María Callas era una mujer, fue una mujer demasiado completa desde su espíritu, desde su cuerpo espiritual, desde su cuerpo emocional, su cuerpo físico con la fuerza que esa mujer tenía todo el tiempo, ¿no? En todo, en su torso, en sus manos, en su todo. Interesante porque comparten que ella no le gustaba alimentar el ego vano, la banalidad. Ella quería alimentar el alma del Claro, es que artista. ahí está la creatividad. Te pregunto, Jacqueline, ¿qué viene ahora? ¿Qué está pasando? Bueno, cuando se acabe esta pandemia, está La Gaviota en Bellas Artes, en la René Marqués, una producción de teatro público. Tengo La Orestiada, que estamos, ya llevamos, tuvimos el semestre pasado todo el trabajo de mesa, ¿no? De análisis de texto, una trilogía que yo adapto. Estamos para noviembre. Si todo va como Dios manda con el tema de la pandemia, pues estaremos en Bellas Artes en agosto con La Gaviota, en la René Marqués. Estaremos en el Julia de Burgos con La Orestiada. Y hay otras cosas más que se perfilan para el 22, que ya vienen por ahí, incluyendo un proyecto de cine. Pero pues eso lo hablaremos cuando haya que hablarlo, porque todavía está. Primero tiene que ocurrir lo que ocurra en el 2021. Y otra cosa que quiero mencionar, para los que no lo saben, Jacqueline recibió un premio de URTA, que es una de las conglomeraciones más importantes que dan oportunidades y unen diferentes gremios del teatro, no solamente actuación, diseñadores, etcétera, etcétera. El Departamento de Drama recibió un premio como mejor departamento de drama de Estados Unidos el año pasado, con una acentuación a ese premio a Jacqueline como maestra de actuación. Y eso fue muy grande. En Puerto Rico no sé cuánto se supo eso, pero internacionalmente que el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico fuera reconocido y que Jacqueline fuera reconocida como maestra de actuación, a tanta gente que ha sabido de su trabajo, es muy grande y muy importante. Y es un orgullo que fue muy, muy importante y lo sigue siendo. Creo que nunca lo habíamos recibido. Y ahora que viene otra cepa y que continuamos con las cepas de estudiantes en el Departamento de Drama, Jacqueline, queremos seguir haciendo eso.
no solo por el premio, sino por la calidad de estudiante que tenemos y que estamos sacando. Yo me tomé un brequecito de del entrenamiento para maestría, la mentoría para maestría, porque lo necesitaba. Llevaba 6-7 años, empecé en el 13 a preparar para maestría. Y bueno, yo trabajaba en las Navidades, las vacaciones de Navidad yo estaba, porque ellos audicionaban en enero, y en la Navidad a mí me cogían Reyes ensayando y preparándolo, porque justo por ahí se iban. Y fueron como 7-6 años consecutivos, y este año paré, además de que estuvo la pandemia, pero ya tengo para agosto del 22, porque ahora en el 21 no van a audicionar, muchos estudiantes decidieron no hacerlo porque las audiciones van a ser virtuales, y yo a los que se me acercaron les dije que no, que estaba de break, que me estaba tomando una pausa, pero lo vamos a retomar, que sería audicionar en enero del 22 para empezar a entrar en agosto del 22. Pero, y tengo ya varios estudiantes. Pero no solo ha sido todos estos estudiantes que han trascendido y están trabajando ahora, que es un sueño, ¿verdad?, tú graduar gente que está trabajando a esos niveles, entrar a esos programas. También ha sido una nueva cepa que estaba saliendo claro, y que se reconoce. O sea, recuerdo en el Theater Communications Group me dijeron, ¿qué están haciendo en la Universidad de Puerto Rico ustedes? Que nos llegan estos actores a audicionar a diferentes puestas, a esto, al otro, con una pasión y una fuerza y lenguaje, y saben Shakespeare, y saben poesía, y saben, o sea, poesía en términos de texto complejo, y con mucha fuerza, o sea, no solamente entrando a la maestría, sino hay estudiantes que no necesariamente hacen maestría, sí, y están en otros. Yo te atribuyo mucho de eso a tu trabajo tan, tan fuerte y tan intenso, que es bueno que te cojas un break porque tienes que descansar eso. Para renovarte. Eso en actuación, porque estás tú en dirección, está Heriberto en dirección, Silvia Bofil en dramaturgia. Tenemos un grupazo de compañeros. No, hay una facultad. Jorge Rudolfo está dirigiendo. Eso es un Jorge sueño Rodulfo. Tenerlo ahí. Sí, lo que se me queda no es, ¿verdad? No es. Sí, José Luis sigue ahí, Silvia Bofil, Carola, que los libera del cuerpo. O sea, hay un grupete de facultad. Sí, tenemos un grupo bien bueno, Miguel Bando. Miguel Bando, por Dios, sí, como Luz. Si es que los que se quedan afuera, por Dios, no es con intención de dejarlos afuera. Anyway, yo creo que ya estamos a punto de cierre. Gracias. Gracias por todo lo que gracias, haces. Gracias a ustedes. Gracias al teatro. Este teatro tan lindo, tan bello. Gracias a Rafa, a Tamara, a la administración por darle estas oportunidades del ciclo de tertulias del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Es importante. Sé que lo están viendo. Síganlo viendo. Estoy haciendo así porque tengo frío. Yo llevo un ratito aquí hablando. Estás como John Manuel Serrat, que dijo, no canto si no me bajan la temperatura. ¿Quién dijo a quién? John Manuel Serrat. Bueno, pero Juan Manuel Tiene derecho. Que nos pidió apagar el aire. Es que hace frío, sí. Hace frío. Gracias a ustedes. Producción. Y nos vemos en la próxima. Estén atentos que vienen muchas más. Este ciclo de tertulias culturales ha tenido mucho arraigo y los felicito por eso, y gracias por la oportunidad de entrevistar a alguien tan importante para mí. Buenas noches o buen día, depende de donde vean. Gracias, Edgar.